La hepatitis C es una enfermedad causada por el virus de la hepatitis C, propiamente dicho. Es un virus que pertenece a la familia de los grupos, es decir, de los virus hepatotrópicos que afectan, tienen como su órgano diana específicamente el hígado, aunque ocasiona sintomatología sistémica. Es un virus ARN y existen seis subtipos fundamentales que están en relación con su genotipo, del 1 al 6 específicamente. El más frecuente a nivel mundial es el genotipo tipo 1, que ronda el 80% de los casos fundamentales de hepatitis de virus o virus C. El virus de la hepatitis C fue descubierto y caracterizado en 1989. La revista médica británica The Lancet lo ha calificado como el problema de salud pública más grave del mundo. Las últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que en las Américas se producen cada año 67.000 nuevas infecciones y 84.000 muertes. Generalmente cursa sin ningún síntoma. El mayor peligro de este agente viral es que alrededor del 80% de las personas que contraen la enfermedad se convierten en pacientes crónicos. Cuba se sitúa entre los países de prevalencia intermedia. La vía parental está identificada como la principal forma de transmisión, aunque se ha encontrado en pacientes hemofílicos, individuos sometidos a diálisis, entre otros. La evolución de la enfermedad, inicialmente, todas las enfermedades tienen una fase aguda. En este caso, la infección aguda por virus de hepatitis C evoluciona asintomáticamente en la mayoría de los pacientes, llegando a condicionar una hepatitis crónica en casi el 80% de los casos que se exponen al contacto de pacientes con virus de hepatitis C. Otros, sobre un 20% de los casos, logran la curación espontánea de la enfermedad, que está en relación con múltiples aspectos, fundamentalmente relacionados con el genotipo y asociados también con la inmunidad del huésped. La infección por virus de hepatitis C, como todo proceso infeccioso, tiene una fase aguda de la enfermedad, que en el caso particular de la infección por el virus de hepatitis C, cursa por una fase escasamente sintomática o asintomática, logrando la curación en 1% relativo al 20%. Algunos autores describen sobre un 15, un 25% logran la curación de la enfermedad espontáneamente. Eso en relación con diferentes aspectos, como la inmunidad del individuo, aspectos relacionados con la carga viral expuesta al momento del contacto con el virus de hepatitis C. Pero la mayoría de los casos, sobre un 75%, llegan a condicionar una hepatitis crónica por virus de hepatitis C, valga la redundancia. Y estos, a su vez, luego de pasado 20, 40 años, desencadenan o provocan una cirrosis hepática. Y a su vez, estos condicionan un riesgo elevado a padecer hepatocarcinoma. El virus de hepatitis C se adquiere por diferentes mecanismos, específicamente la exposición a sangre, hemoderivados o secreciones de un paciente contagiado o con un virus de hepatitis C. Las exposiciones pueden ser múltiples y variadas, diferentes formas de exponerse existen, como por ejemplo las transfusiones de sangre en los pacientes que requieran de esa terapia. Los pacientes que se hemodializan también tienen determinada exposición a estos hemoderivados. Exponerse a agujas usadas por pacientes infectados previamente por virus de hepatitis C, pacientes que ingieren drogas ilícitas, incluso drogas lícitas, lo que no están adecuadamente esterilizadas, y ahí entra el personal médico, que también puede pincharse accidentalmente por objetos cortopunzantes no desechados o no adecuadamente esterilizados. También está descrita la transmisión vertical de la madre al feto cuando se expone a la sangre materna. En este caso, y también la transmisión sexual, aunque es menos descrita y menos apoyada por la mayoría de los autores, como es en el caso del virus C, que sí tiene una mayor incidencia. En la fase aguda, generalmente son asintomáticos o tienen escasa sintomatología que incluso no motivan la asistencia al médico de familia o específicamente de atención secundaria. Son síntomas inespecíficos como astenia, decaimiento, me refiero.
entre otros. Puede haber fatiga, puede haber fiebre o febrícula. Estos síntomas son inespecíficos y resuelven espontáneamente, ya haya curado o haya pasado la cronicidad el paciente. El motivo fundamental por el cual asisten a consulta médica especializada es porque se hace un complementario, se hace un examen que resulta positivo a la infección por el virus hepatitis C y por lo cual son remitidos a atención secundaria, específicamente al gastroenterólogo. Sin tener ninguna sintomatología, se hacen el examen con un contrato preempleo, etc. O pacientes que son donantes de sangre con frecuencia, o pacientes que se hemodializan. Entonces, esa positividad del complementario motiva la asistencia especializada a gastroenterología. El diagnóstico de la enfermedad parte de un examen que es el anticuerpo, la detección del anticuerpo contra el virus de la hepatitis C en sangre en el paciente previamente expuesto al virus de la hepatitis C. Esto lo que quiere decir es que estuvo expuesto al virus de la hepatitis C. No quiere decir que esté enfermo. Como te decía, en la evolución natural de la enfermedad hay un grupo de pacientes que curan espontáneamente. Esto no quiere decir, por supuesto, como te decía, que no quiere decir que está enfermo, simplemente que estuvo en exposición a la enfermedad. Entonces, luego se le realiza una prueba que se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que ya sí es una cuantificación de virus, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Se han utilizado múltiples terapias en relación al virus de hepatitis C, es un problema mundial, no es un problema solamente de Cuba, es un problema mundial, un problema de salud mundial que ha motivado el uso de múltiples alternativas terapéuticas que en un inicio fueron las terapias simples con interferón estándar, después se han probado otras terapias como las terapias dobles, interferón pegilado asociado a ribavirina y hasta la actualidad, que no es tan reciente ya, se han comenzado a utilizar los antivirales de acción directa, esos antivirales que tienen una alta el virus tiene una alta sensibilidad a los mismos y logran la curación en un mayor porciento de los casos. La prevención de la enfermedad está asociada fundamentalmente a trabajar sobre los medios de adquirir la misma, y como les explicaba, es la exposición a la sangre o fluidos corporales de los pacientes infectados por virus C. Dígase tatuajes, dígase transfusiones de sangre, dígase tener limpieza de los equipos adecuadamente, de los pacientes que se hacen hemodiálisis. Es decir, que eso no se puede interrumpir. La hemodiálisis es un problema médico que tiene el paciente de otra índole y que necesita la hemodiálisis para una calidad de vida determinada. Y eso no puede ser evitado. Por lo tanto, llevar a una adecuada limpieza de los equipos que forman parte de este proceder médico lucha o se contrapone en adquirir la infección. En los pacientes que necesitan una transfusión, eso es inevitable, la necesitan por su situación médica, pero tener un adecuado diagnóstico de la sangre, esté limpia de estos agentes, facilita que no se infecte. Y las personas que deciden hacerse tatuajes, bueno, hacerlo con las medidas higiénico sanitarias pertinentes, y así no utilizar drogas ilícitas, no utilizar instrumental médico inadecuadamente esterilizado, y poner en un lugar específico los objetos cortopunzantes utilizados en las instituciones de salud. Existe un objetivo de la Organización Mundial de la Salud que es para el 2030 erradicar la totalidad de virus C, o en su mayoría. Para esto hacía falta un tratamiento que sea altamente efectivo, como son los antivirales de acción directa. Esto se quizás no sea posible para el 2030, pero bueno, a medida que se vaya poniendo a disposición de los pacientes menos favorecidos económicamente, porque es un tratamiento altamente costoso, con una satisfacción en cuanto al resultado del aclaramiento viral logrado después de determinado el mismo,
es alta, que ronda sobre el 95%. Algunos autores hablan sobre el 98% de posibilidad de curabilidad de la enfermedad. Y que además es un tratamiento que está circunscrito a 12 hasta 24 semanas el mismo. Pero como tiene una alta curabilidad, se espera que para el 2030 la OMS tiene esa aspiración, que quizás no sea posible porque es altamente costoso y no está puesto a disposición de todos los pacientes que son menos favorecidos. En Cuba se ha intentado ponerlo a disposición gratuitamente a los pacientes, a los cubanos. El año anterior se impusieron 50 terapias específicamente en la provincia de Cienfuegos, y este año hay 20 terapias nuevas disponibles para pacientes con esta afección.